Hola, soy Miguel Ángel Morales. Mi empresa es Los Chopos, en la calle María la Judía, y me dedico a hostelería y restauración. Hola, soy Victoria Fernández de Molina, soy gestora cultural. Mi plataforma se llama Córdoba Estanti y me dedico a la gestión cultural, a dar a conocer Córdoba de una forma distinta y original. Hola, soy Marco Antonio Rodríguez y soy consultor en productividad y gestión personal efectiva. Yo ayudo a directivos y profesionales a mejorar la gestión de su trabajo para que puedan conseguir sus objetivos tanto personales como profesionales y, en último término, mejorar su calidad de vida. A Victoria. Pues tienes que ser muy trabajador, tienes que ser polivalente y tienes que ser muy vocacional. Pues va a contestar Miguel, por supuesto. Pues la pantanaja. Es que me dicen el niño la fanta. Me dicen el niño la fanta. Pero aliñada con ron, ¿no? Aliñada con ron. De vez en cuando un poquito de whisky. A Marco Antonio. Un lema de vida. Jolín. Vive para conseguir tu sueño y disfrutar. Pues que conteste Miguel Ángel. Pues yo, una persona también, a ambos le diría que en Aje va a encontrar una familia. Va a encontrar un grupo de amigos, además de un grupo de empresarios y gente que va a estar dispuesta a ayudar en cualquier momento. Marco Antonio. Yo al Indel lo definiría como apoyo económico, responsabilidad social y oportunidad. Pues en este caso sí se lo voy a mandar a Victoria. Consejo que escuche su vocación, le diría que disfrute mucho con su trabajo, que se forme muchísimo, porque es fundamental continuamente formarse, ver cómo está el mercado, ver cómo trabaja la competencia, que sea muy entusiasta, porque se pueden sacar las cosas adelante si sabes el canal, el camino para hacerlo y encuentras la forma. Y le diría también que siempre lo haga todo con mucha calidad, porque creo que la calidad nunca falla. Se la voy a lanzar a Marco Antonio. No te lances a lo loco y estate seguro de que el servicio o producto que vas a ofrecer o vender está dentro del mercado. Venga, Miguel. Batman. Victoria. Pues muy difícil porque se come súper bien en Córdoba, la verdad. Decantarme por uno me pone en un aprieto, en un apuro. Es que yo diría el churrasco, porque yo me parece que es un sitio sensacional, pero me quedo muy corta. Pero bueno, digo el churrasco con todo lo que conlleva el churrasco, de salmorejo, de berenjenas, de todo lo que ofrece la carta. La lanza Miguel. Esa pregunta es muy buena. Porque lo primero que pienso es qué sueño tengo. Pero lo siguiente que pienso es un nuevo día para más rato. Para Marco Antonio.
Pues yo es cierto que acabo de entrar en AGE, pero yo podría decir que he sido muy bien atendido, muy bien tratado por Virginia. Se la voy a pasar a Victoria, que conoce bien Córdoba. Pues yo le diría que es un mundo empresarial complicado, muy complicado, porque es una ciudad que recela mucho del que no conoce, cuesta abrirse camino, incluso con los propios, los que somos cordobeses, nos cuesta abrirnos camino. Es una ciudad con tremendas posibilidades, pero una ciudad que a veces se boicotea a sí misma. Pero luego responde muy bien a las empresas, creo que en general a las actividades que se ponen en la calle. La gente se lanza, la disfruta y las vive. Pero en general creo que es complicado a nivel empresarial Córdoba, por desgracia, porque lo tiene todo para triunfar. Se lo voy a mandar a Miguel. Pues me lo tomaría con Isabel Díaz Ayuso. Hola, soy Feli Almagro. Hola, soy Feli Almagro. Soy Feli Almagro. Nos vemos en la tercera temporada.